Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este primer taller de identificación de las aves. Este es un taller básico. Vamos a empezar con algo muy sencillo. Vamos a empezar a hablar de las características generales de las aves. Y ya al final, creo que todos tienen un documento que Carlos les envió, que era una hojita que es importante que ustedes la tengan a la mano, en su celular, o si alguno la imprimió, está bien, o en su computador, donde la tengan a mano. ¿Listo? Entonces, me presento. ¿Sí me están escuchando? ¿Alguien que me diga? Sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. Súper bien. Entonces, mi nombre es Dina Luz Espiñán. Voy a poner un momentito el video para que me vean. No sé, ahí sí me ven. Mi nombre es Dina Luz Espiñán. Pertenezco a la Asociación Calidris. Y junto con Diana Euse y Adriana López estamos ayudando en ese trabajo a ustedes en lo que es todo el tema concerniente a las aves de mi ciudad. ¿Listo? Entonces, vamos a tener unas reglas básicas para que estas clases sean muy amenas, sean divertidas, sean de aprendizaje. Y lo primero que vamos a hacer es que mientras estemos dando el taller, les vamos a pedir por favor que silencien sus equipos, ¿vale? Al final vamos a tener un momento de donde vamos a poder intercambiar preguntas, dudas. Entonces, pues esto es importante también para que no interrumpamos durante la presentación. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar. Bueno, entonces, ¿qué aprenderemos el día de hoy? Vamos a hablar sobre la anatomía de las aves, vamos a hablar un poco del plumaje, de los picos y las patas, vamos a hablar de la alimentación de las aves, el esqueleto, qué es lo que las hace tan importantes a ellas y tan especiales que pueden levantar el vuelo y mantenerse en grandes distancias. Vamos a hablar un tema muy importante que son los diferentes hábitats en los que ellas están. Y eso tiene que ver pues, con las adaptaciones que ellas han logrado. Un poco de taxonomía básica. Y finalmente vamos a hablar de lo que es ser un buen amigo, ser un buen observador de aves, unos consejos. Entonces, esto es un ave. Ahí se nos está presentando. Las aves tienen columna vertebral, tienen huesos huecos que más adelante vamos a hablar un poquito más de esto, construyen nido, ponen huevos y tienen cuidado de ellos, o lo que denominamos cuidado parental. Pero esas características no son únicas de las aves. Estas características las comparten con otros tipos de animales, como son los cocodrilos, como son los insectos, como son los murciélagos. Los murciélagos no ponen huevos, pero ellas sí tienen la capacidad de volar. Pero digamos, lo que son los cocodrilos, los insectos, las ranitas, las serpientes, las tortugas, ellas colocan huevos, igual que la quina, colocan huevos y en algunos casos son otro tipo de organismo. Entonces, esto no son características únicas de las aves. Tienen alas para volar, igual que las mariposas, igual que los otros insectos, igual que los murciélagos, entonces tampoco es algo exclusivo de las aves. Ellas usan el pico y las patas para alimentarse y son de sangre caliente, o sea que no requieren como las iguanas, un ejemplo, de ponerse al sol para poder empezar sus actividades, sino que ellas mismas producen su calor y lo toman del alimento que consumen. Pero hay algo que es exclusivo de las aves, y es que las aves, hasta ahora, es el único
organismo que tiene plumas. Entonces, eso es lo que las hace diferente a todos los demás, que las aves son las únicas que tienen plumas. Entonces, cuando hablamos de una anatomía básica o una para empezar a identificar las aves, básicamente nos vamos a mirar que tienen pico, que tienen alas, cómo son la forma de las alas, cómo es la forma del pico, cómo es la forma de la cola, las patas, cómo está posada, si se posa de un ladito, si se posa pegada al árbol, si mantiene volando. Entonces, esas son las características generales que podemos observar en un ave. Pero si ya vamos a aprender algo mucho más avanzado, vamos a mirar las aves con sus diferentes partes. Entonces, ustedes en sus hojas de trabajo tenían la tarea, bueno, van a tener la tarea de completar estas partecitas ya después en su casa, tranquilos, mirando la presentación, pero aquí la vamos a hablar de forma general. Entonces, ¿por qué es importante cada una de estas partes del ave? Es porque en algún momento podemos ver un ave y si sabemos que le vimos que tiene la garganta blanca, pues lo apuntamos en una libreta de campo y lo tenemos ahí apuntadito y después eso nos va a poder ayudar a decir, bueno, el ave era pequeña, grande, tenía la garganta blanquita, la espalda era amarilla, las alas eran verdes, la cola era muy puntiaguda. Entonces, todas esas características que observamos, que tenemos que tener en cuenta cuando observamos el ave, pues son importantes para una identificación buena. Entonces, esto ustedes lo van a trabajar más adelante, pero básicamente es lo mismo, cada una de esas partes del ave, pues está ahí para ayudarnos a identificar mucho más fácil el ave. Las alas también tienen una función muy importante, más adelante la vamos a ver dependiendo del tipo de vuelo, cómo podríamos ayudar a identificar qué especie o por lo menos acercarse a la familia de qué ave sería. Pero entonces las alas tienen esta estructura que van desde unas regiones primarias hasta unas regiones terciarias. Y esto, a ver, por acá, voy a poner punterito. Entonces, estas alas, estas regiones que están acá son las que ayudan a estabilizar el vuelo, a darle la estabilidad con el viento. Y estas que están acá arribita, que se llaman las cobertoras primarias o secundarias, están organizadas como en forma de tejas y ellas ayudan también a dar estabilidad durante el vuelo, pero también a proteger y a que permanezcan juntas todas estas regiones secundarias durante el vuelo. Y algo muy importante y chévere que me enseñaron hace poquito es que esta álula es como la que le da la orientación a las aves y también las que ayuda como en el momento de la defensa, en el momento de la orientación, en el momento de tener que reaccionar. Estas ayudan como a dar la orientación para el vuelo de las aves. Entonces miramos acá un ejemplo básico. Este es un pájaro que nosotros lo observamos en la ciudad comúnmente. Entonces un ejemplo súper sencillo donde tenemos un pichofé. Entonces decimos el pichofé tiene un pico grueso y negro, tiene una cresta amarilla, tiene una línea o una ceja blanca, si lo queremos como traer a nuestros términos más coloquiales, unos auriculares y una nuca negra, una espalda o un dorso café, unas alas o unas franjas alares café claro, unas rectrices o lo que le llamamos la cola cafés, una garganta o un cuello o una gula blanca, pecho y abdomen amarillo y podemos decir finalmente que tiene las patas negras. Entonces, si podemos identificar por lo menos cuatro cosas de estas de una ave, las apuntamos en una libreta. Si no tenemos tiempo de tomar una fotografía o de mirarla muy bien, pues algunas características nos van a ayudar después a buscar en las guías o en los libros y con alguno de esos datos, pues a algo llegamos. Las plumas, pues son las que conforman o las que cubren toda la parte de la gran mayoría de la parte del cuerpo de las aves y ellas tienen unas estructuras que son las que le dan como esa firmeza, pero también esa livianez para el vuelo y para la protección de las aves. Entonces, básicamente, una pluma está compuesta con una basecita que es un cálamo, que está unida a un raquis que va por todo el centro de la pluma
y el raquis por dentro también es hueco. Y a su vez, estas raquis se unen a algo que son como barbitas, haga de cuenta como si estuviéramos mirando como un esqueletico de pescado. Y después, en cada una de esas válvulas, cada una de estas tiene unas valvulitas que tienen unos garfios. Entonces, imagínense que sean como deditos, algo así como que se enganchan unos contra otros para mantener firmes esas plumas y pues para que puedan planear, para que puedan protegerse, para que puedan permanecer calientes o aisladas pues del agua y el frío. Y también existen diferentes tipos de plumas de acuerdo a la ubicación que tengan en el cuerpo. Entonces, las plumas de contorno, o sea, las que están más cercanas a los extremos de las alas, lo que hablamos de las coberteras primarias, estas son las que tienen esa estructura mucho más fuerte de este cálamo y ese raquis. Pero a medida que se van diferenciando, las de la cola son plumas que son, si ven aquí, son iguales en distancia, son más fuertes, ayudan como a estabilizar más el vuelo, ayudan a levantar el vuelo de algunas aves, y algunas como los plumones, como estas que ayudan a la protección de la, para mantener la temperatura del cuerpo, las semiplumas, pues se ubican de acuerdo a una parte del cuerpo. Entonces, las que están desde la parte exterior son las plumas del contorno o las de las alas, las de la cola, y estas ya están mucho más adentro del cuerpo, dando protección para la temperatura o para ayudar a mantenerlas aisladas, sea del agua o de cualquier cosa. Y hay unas que son como filoplumas o certas. En algunos, no sé si han visto, de pronto atrapamoscas, hay unos atrapamoscas que tienen como unos pelitos, pero en este caso son cerditas, que están ahí al lado del pico. Entonces ya les ayudan, como comen insectos, ayudan pues a que cuando cojan el insecto, como que puedan maniobrarlo y no se les escape fácilmente y no les fastidie tanto. Y algunas ayudan para adornos. Hemos visto los pavos reales en las colas, algunas tienen unas plumas muy largas de colores diversos que le ayudan básicamente para el adorno. Y todo el proceso de limpieza que hacen las aves con las plumas se llama el acicalamiento, que es lo que vemos a veces cuando ellas empiezan a con el pico, desde la parte de la cola, donde existe una glándula que se llama uropígea, ahí hay una grasita y ellas empiezan a picarse como por el lado de la cola y empiezan a distribuir esa grasita por todo el cuerpo. Entonces esa grasita es la que mantiene también la impermeabilidad y mantiene limpias las plumas de las aves. Y los colores de las plumas, pues básicamente lo dan unos pigmentos, que son melaninas, carotenoides, eulalaminas, todos esos pigmentos que ayudan a darle esta coloración. Pero también se da por reflejos ultravioleta, por unas combinaciones pues ahí que se dan por la luz, por la iridiscencia, y también lo que les decía, la glándula uropígea, que también ayuda como a darle ciertas grasita en algunos lados, entonces los reflejos pueden que den unas coloraciones más fuertes que otras. Y en algunos estudios hablan también de la importancia de la alimentación de algunas aves, entonces en algunos casos se relaciona el tipo de alimentación con de pronto con alguna coloración de la que pueda expresar el ave. Algo también importante es las diferentes adaptaciones que han tenido picos para la alimentación. Entonces, una forma básica del pico de un ave es que tiene una axila, una mandíbula, la mayoría de aves tienen dos huequitos que son las narinas, que sería como semejante a nosotros a las narices para respirar, la comisura, y todo esto pues es conforme a lo que es la rompeteca. Pero ya yendo a algo mucho más general, pues las aves, el tipo de pico depende también del tipo de alimentación. Entonces vamos a encontrar desde aves generalistas hasta aves con picos muy pequeños y puntudos, que son los insectívoros, algunos que comen semillas, que tienen los piquitos como en forma de X para partir las semillas,
los nectarivos, que es la de los colibríes, que son picos muy largos, finos, que pueden introducirse en las diferentes plantas que tienen flores, y así mismo es el tipo de pico, a veces es curvado, a veces es mucho más recto, a veces es más largo. Tenemos los frugívoros, que son picos muy fuertes para romper semillas, el pájaro carpintero, que tiene picos muy fuertes en forma de cincel, los pelícanos, que tienen una forma de bolsa para coger los peces que están ahí. Hay unos limícolas, que son los que mantienen en las playitas, entonces meten ese pico largo dentro del barro o la arena, los filtradores como el flamenco, los buceadores como los patos, que tienen picos como achatados, los pescadores, martines pescadores, son picos muy largos y puntiagudos, y los carroñeros, y por acá no me deja ver, las aves de presa, que son los carnívoros, como los gavilanes, que cogen las presas y las desgarran con el pico, su pico es curvo, y con las patas. Y también están los carroñeros, que tienen la mayor parte del pico de la cabeza desprovista de plumas, pues por lo que ellos tienen que meter la cabeza dentro de las presas, que ya están muertas, entonces eso le evita pues juntarse tanto. Y asimismo, el tipo de patas ayuda a las aves, ya sea para la percha o para ayudarse en la alimentación. Entonces tenemos las aves trepadoras, que les permite trepar los troncos, como los carpinteros o los trepatroncos que a veces vemos en la ciudad. Las aves arborícolas, que le ayudan a sujetarse, como los azulejos, las tángaras, o la mayoría, pues que vemos los canarios, las palomas. Tenemos aves acuáticas, que tienen unos dedos, que es, entre ellos hay una membrana que se une, y son los que les ayuda a nadar y a impulsarse pues, en el agua. Las aves rapaces tienen unas patas que tienen unas garras muy fuertes, que con ellas ayudan para percharse y para también agarrar la presa mientras la pueden comer con el pico. Y las avestruces, estas aves han perdido dos de sus dedos, la mayoría tienen dos dedos, y estas aves se han adaptado para caminar, entonces han perdido uno o dos de sus dedos. Entonces, el esqueleto de las aves es importante para que, por lo que ellas son tan livianas. Entonces, lo que hablábamos al inicio, tiene huesos huecos, pero ¿qué significa eso? Que esto es un hueso de un ave, dentro de ellas hay como unas pequeñas uniones, pero la mayoría de esto está conformado por huesos, por huecos, o sea, por aire, o sea, ahí no pesa, eso la hace tan liviana. A diferencia de lo que vemos aquí con un hueso humano, que este hueso humano tiene una médula, tiene mucho hueso, entonces eso las hace que sean mucho más pesados. A eso le denominamos huesos neumatizados, y eso hace que el esqueleto sea liviano. También las aves han fusionado partes de su cuerpo, que les brinda mayor rigidez en ciertas partes, y los huesos que estaban asociados a la cola, pues se han perdido. Entonces eso las hace también mucho más aerodinámicas. Y otro algo importante es que ellas, tanto el vuelo o para el nado, ellas tienen unos sacos aéreos que permiten que ellas puedan coger bastante respiración y mantenerse a alturas a veces muy extremas, o mantener el vuelo por largo tiempo. Y también estos sacos les ayudan en la flotabilidad para las aves que son buceadoras, como los patos, los cormoranes o las aves marinas. Ya hablando un poquito más de lo que es la taxonomía básica, porque esto es importante para la identificación de las aves, cuando nosotros vamos a un sitio normalmente, y eso está muy bien, no está mal, muchas veces nosotros conocemos los nombres de las aves como nos los han enseñado nuestros abuelos o como nos han enseñado en el sitio donde estamos, pero esos nombres comunes pues cambian del sitio o de la región donde estamos. Sin embargo, es muy importante mantener esos nombres, porque a veces se pierden y el nombre que le decía la abuelita pues ya ni idea, entonces eso también es parte de la cultura que tenemos. Pero las aves tienen algo que es una taxonomía. Las aves tienen dos nombres que a veces los vemos por ahí, muchas personas nos dicen, pero ¿a quién se les ocurrió esos nombres tan raros? Y es que ellos pues
tienen unas definiciones en latín y básicamente el primer nombre que se escribe o que encontramos en los nombres, o lo que denominamos el nombre científico, es lo que nos está diciendo el género. Y cuando ya la segunda partecita es lo que denominamos el epíteto específico. Cuando ya unimos estas dos cosas, vamos a encontrar lo que es el nombre de la especie, que en este caso sería Tyrannus melancholicus. Entonces, como la taxonomía es básica, entonces ellas pertenecen a un reino que se llama, a un dominio que se llama Eukarya, que son organismos que tenemos células nucleadas, reino que es Animalia, que incluye a todos los animales, un filo que es el Chordata, porque decimos que tenía columna vertebral, y notocordio. La clase es que son todas aves, en este caso el orden, me está diciendo, es al orden más grande al que me pertenece esta especie, que es un paseriforme, que son los siriris o las aves cantoras. Una familia, que es la familia de los atrapamoscas, que sería la tiránide, y ya finalmente, si unimos este género y este epíteto específico, tenemos la especie que sería Tyrannus melancholicus. Muchas veces llegamos solamente hasta la familia que es tiránide, y eso está bien, porque eso ya es algo. Entonces, no nos preocupemos si al comienzo no vamos a saber identificar. Pero eso es importante tenerlo porque en muchas guías nos aparece esto. Y a veces en las guías nos muestran esas categorías de amenaza. Entonces, las categorías de amenaza van desde especies que están extintas, en peligro, en estado crítico, vulnerables, no se tiene datos, o simplemente no están dentro de ninguna categoría de amenaza, sus poblaciones están en bien y se encuentran en algo que se llama preocupación menor. Y ya, como vamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer para ser un buen observador de ave cuando estemos en campo, hay que tener en cuenta que hay unos momentos emocionantes, que es cuando estamos observando las aves, que vemos el pájaro y que queremos todos saber qué es, pero también hay que tener en cuenta que las aves, igual que todos los organismos, merecemos una distancia, un tiempo y una dedicación. Entonces, unos consejos básicos para ser un buen observador de aves. Entonces, mantener una distancia adecuada para poder observar el ave. Muchas veces queremos ver el ave cerquita y lo que hacemos es que el ave se nos va, porque nuestro afán fue más grande de verla que de identificarla. Entonces, a veces nos quedamos sin el pan y sin el queso, como dice. Es muy importante respetar los procesos biológicos que llevan estos organismos. Entonces, no irrumpir en los nidos. Algo muy importante es no usar el playback. Nosotros no promovemos el uso del playback porque muchas veces esto interrumpe la dinámica de las aves. Muchas veces las aves están en cortejo, están haciendo otro proceso, las estamos llamando todo el tiempo con el playback y ellas pues acostumbran y finalmente pues no, ya al final les afecta, pero no sabemos qué pueda estar afectando a ella en su ciclo biológico. Hay que mantener grupos pequeños de observadores. Es chévere ir en grupo a observar aves, pero entre más poquitos, pues mejor, porque eso va a garantizar que hagamos silencio, que estemos más atentos, que haya menos irrupción pues, para las aves y pues que haya una mejor observación. El silencio y la contemplación son esenciales para aprender de aves. A veces no es la cantidad de lo que observemos, sino que observemos. Entonces a veces nos sentamos en la ventana y vemos 10 especies y eso está bien. O sea, no hay necesidad de registrar las 50 que hay. Con 10 que veamos y las observamos bien, en silencio, miramos qué están haciendo, qué están comiendo, si están acicalando, si están por ahí perchaditas mirando. Eso, todo eso es importante porque también nos brindan un bienestar a nosotros de paz. Es importante siempre llevar libretas de campo, binoculares, guías, ropa cómoda y protección. La libreta de campo es algo que se ha olvidado, entonces a veces vemos algo y lo guardamos y tenemos la posibilidad de una cámara, pero a veces apuntar esos detalles también nos ayuda más adelante a una buena identificación o a recordar en qué momento y en qué lugar vimos un ave. Y vamos a tener en cuenta unas buenas prácticas de aviturismo. Yo al final les voy a dejar como unos links para que ustedes entren y descarguen esas buenas prácticas, que sí es importante que las conozcamos, que son a nivel nacional. Y ya para hacer, cuando ya pasamos de nosotros a las aves, entonces,
¿Qué debemos que observar cuando vemos un ave? Entonces tenemos que detallar cosas como el color de la pata, el color del pico, la forma del pico, qué estaba haciendo, si el ave permanecía sola, si el ave mantenía volando de percha en percha, cómo volaba, si estaban grupitos o eran muchos los que estaban congregados. Es importante también el hábitat donde la vimos, porque pues eso también nos dice qué especie estamos observando. Entonces tenemos aves acuáticas, si las vimos en los árboles o estaban metiditas como en los arbustos, o les gustaban las áreas abiertas, como es el caso de aquí del pellar que estamos viendo, o son aves de montaña, como digamos el tucán, que pues lo observamos ya en zonas mucho más altas. Y ahorita vamos a mirar algo de las siluetas, porque a veces no podemos identificar el ave de una, pero decimos, ve, me parecía como una torcaza. Entonces, eso nos va a ayudar de pronto a iniciar con algo. Y también importante los cantos. A veces escuchamos algo y decimos, ve, ¿qué será? Pero entonces, si tenemos el celular, ya tenemos toda la tecnología en nuestras manos. Si tenemos el celular, pues grabémoslo y compartámoslo con alguien que sepa de aves y digámosle, oye, escuché esto, ayúdamelo a identificar. Y eso también es válido. Ya hablando de lo que les decía de las siluetas, estas son diferentes siluetas. Y si ustedes ven, pues a veces hay algunas que son fáciles de identificar. Uno las puede ver de lejos y si ve que tiene una forma de loro, uno y se ve, pues era un lorito, entonces ya uno sabe, tenía la cola larga, tenía la cola corta, era grande, era chiquito, entonces así uno más o menos va empezando a sacar qué tipo de, qué especie era. Ahí tenemos algunos ejemplos, eso les van a quedar a ustedes para que los miremos después, para que los estudien y que los practiquen. Otro que hay que tener en cuenta, esto ya es, ustedes dirán que nivel avanzado, pero eso lo vamos aprendiendo poco a poco, créanme que sí. Es como esos patrones o esas marcas importantes del plumaje. Entonces a veces decimos, ve, esa ave tenía un anillito ocular de como amarillo o rojo, o más fuerte que el color de la cabeza, o tenía una lista ocular, o tenía una mascarita o un antifaz, y esas cosas nos van a ayudar también a la identificación. O tenía un babero en la gula, como dijimos arriba, la parte de la garganta, esa marca se le denomina babero. Entonces, esas cosas son importantes para identificar. Aquí me quedó esto mal, eso se me puede ser que lo vamos a omitir, estamos hablando de la cabeza. Y vamos a ver aquí unos ejemplos. Miren esto por lo menos. Esto es un anillo ocular de una mirla. Entonces, a veces podemos ver la mirla y a veces esta mirla, hay una mirla que tiene este color amarillo y hay una que la tiene zapotico. Y eso nos ayudaría a decir, ah, bueno, no era esta mirla, sino la otra. El barbero o la gula, en este caso es un pájaro muy común que vemos en la ciudad ahorita, que es el turpial o el Icteros nigrocularis, y esta gulita es una gula negra que tiene, y él también tiene un pequeño antifaz acá, o una ceja contrastante. Yo sé que estos nombres ahorita son como muy, muy, muy elaborados, pero eso lo vamos a volviendo más sencillo. Entonces decimos, tenía una ceja blanca, un ojo rojo, pero tenía como una parte de abajo del ojo amarillito claro, y así vamos a ayudar a identificar las aves. Y hay algo que me gusta mucho a mí, y es los patrones del plumaje que están a veces en la garganta, en la barriga, en el abdomen o en el pecho. Entonces tenemos unos patrones que tienen rayitas hacia abajo, entonces los llamamos listados, o que si son rayitas horizontales barreteado, algunos tienen puntas y algunos tienen forma como escamas. ¿Por qué les hago énfasis en esto? A mí me pasaba al comienzo esto. Yo decía, ah, eso es un carpintero. Entonces uno lo mira y estas dos especies de carpinteros en este momento son pues comunes de observar en Cali. Uno de lejos dice, ah, bueno, era un carpintero por la silueta. Pero después dice, ah, bueno, pero yo recuerdo que ese carpintero tenía como unas rayas negras y era como blanco. Pero ¿le viste la barriga? No. Sí, tenía unos punticos. Entonces uno ya empieza a mirar que era un carpintero. El colatres puntícula, que se me da el nombre ahorita, buchipecoso, y no era lavado. Entonces, esa silueta nos ayuda a identificar a veces qué podría ser, pero si ya empezamos a mirar esos patrones de barriguita, de abdomen, del cuello, pues nos van a ayudar a identificar también el ave.
algo sí ya más sofisticado, que son esas barras aladas que a veces no las alcanzamos a ver muy bien, pero bueno, cuando tengamos una fotografía o podamos ver el ave más cerca, pues uno las puede identificar. Y son esas barras alares que cambian de colores, sobre todo en la familia de los atrapamoscas. Esto cambia de una manera impresionante, pero no son tan difíciles de observar. Y muchas alas tienen como unos patrones o unas formas barreteadas o bandeadas, que también cuando uno las ve buenas, sobre todo para los gavilanes, para las rapaces, pues uno podría identificarlas desde abajo, viéndolas pues desde donde uno está. Entonces aquí hay un ejemplo de lo que son las barras alares, y estas se corresponderían a lo que son las barras alares, y estas remeras barreteadas corresponderían como a esta parte, todas las líneas o lo que nosotros podamos observar del ave desde la parte donde la estemos observando. La forma del vuelo se combina con algo que es la forma de las alas. Entonces, si tenemos unas alas de puntiagudas y largas, o puntiagudas y cortas, o ovaladas, como en el caso de los gallinazos, si son redondas y cortas, o si son redondas y largas, todas esas cositas nos van a ayudar a identificar. Aquí tenemos por lo menos unas como las elípticas, que son las del gorrión, estas alas que son largas y puntiagudas, que le dan velocidad y podemos decir que son golondrinas. Muchas veces las vemos en el cielo, pero ni idea qué son, y pues por la forma en que se desplazan, la forma del vuelo y la forma de las alas, podríamos acercar a decir que es una golondrina o un vencejo. Otras como el gallinazo o el cóndor, que serían como en este caso, ayudan a elevarse al cóndor a altas alturas, y estas que son largas y puntiagudas también ayudan al planeo a unas aves marinas que se llaman los albatros. Y aquí tenemos unos ejemplos, como el vencejo. Estas les permiten alta velocidad, estas son largas y puntiaguda la de los albatros, y este es el caso del gallinazo, que son redondas y largas. Y tenemos las formas de la cola. A veces estas son más difíciles de observar, pero en algunas especies pues las podemos sacar. Entonces tenemos más redondeadas, cocadas, escalonadas, algunas son cuadradas, otras se miran en puntas, como los colibríes o algunas especies de, por ejemplo, la lora, las aras, las cabezas cariblancas tienen esas colas en puntas, o estas arpilladitas, como es el caso de las golondrinas o los colibríes. Miren por lo menos esta golondrina, una cola horquilladita. Esta colita del cormorán sería algo como este redondeada, y la del colibrí también sería algo como recta. Y los patrones de la cola. Esto también muchas veces uno ve si son barreteados, si estas líneas son más juntas o más separadas, pues se denominan bandeadas. Y en algunos, en la parte de la cola, que es la parte caudal, pues tienen como unos espejitos o unas manchitas, que son esas manchas distintivas que también nos podrían ayudar. Aquí tenemos un ejemplo, por lo menos el gavilán caminero, tiene unas colas bandeadas, el batará tiene algo como barreteado, son líneas más delgadas y más unidas, y el cerco macra o el yegua tiene estas manchas caudales que también ayudan a identificar, y también tienen estas barras alares, como decíamos nosotros. Y lo del tipo de hábitat es importante, porque así con dónde nos encontremos, pues podemos saber si son aves acuáticas, si son aves como los rálidos o las pollas de agua, que les gusta mantener cerca la vegetación flotante, o estas como las garzas, que tienen patas largas y picos largos que les permiten estar cerca del agua, pero no se van a ir a nadar como los patos, porque su adaptación es para estar cerquita al agua y poder coger insectos o animales que estén ahí cerca. O estos que están cerca en los juncos o en los pastos altos, o las águilas que están en las partes altas en los humedales. Pero este es algo muy bonito, porque estos son los tipos de hábitats en los que nosotros permanecemos casi todo el tiempo, que son los hábitats de nuestra ciudad. Entonces vemos a veces las garcitas, les gusta permanecer en el suelo, las torcazas también, los cicalis, todas esas especies, pues uno más o menos las va sacando por ahí. El cucarachero les gusta
unos arbolitos que estén no tan arriba, porque yo no les gusta mantener por acá arriba, sino les gusta como un estrato medio de los árboles. En cambio, los azulejos les gusta ya zonas más altas, y los gavilanes pues mucho más altas, porque también entre más altos estén, pues más pueden fichar por ahí si hay algún un ave para cazar. Y algo importante son las guías. Las guías de identificación de aves pues nos ayudan a que todo eso que hagamos en campo, que hagamos desde nuestras casas, desde nuestros bosques, pues una vez finalizado y con nuestros apuntes, con nuestras fotografías, pues podamos llegar a casa o en el mismo sitio donde estamos, ayudarnos a identificar las aves. Estas son unas páginas que les voy a dejar. Esto es del laboratorio Cornell. Son como actividades que ustedes pueden hacer con los niños en su casa, ustedes grandes también. Pueden jugar, hay juegos, entonces uno empieza a separar cada una de esas partes y así mismo empieza a darle a cada uno y nos va diciendo en qué parte del cuerpo se encuentra el pecho, la corona, el flanco, la frente. Eso sea un nombre mucho más elaborado, pero pues a medida que si quieren practicar, ahí está bien. Y hay una cantidad de juegos que ahí se pueden hacer para las plumas, para las aves, para los cantos, y pues que van a servir para que sigamos ensayando. Y acá finalmente hay unos enlaces donde van a encontrar información sobre lo que les hablé de las plumas y las aves, una guía para descargar la guía ilustrada de aves de Cali y la guía de buenas prácticas de aviturismo. Esos son los links de descarga. Y bueno, aquí ya vamos a empezar nuestra parte práctica, pero ahora sí podemos muy en orden. Preguntas, dudas. ¿O no hay nada que decir? Dina, muchas gracias. Está buenísimo. Yo soy del bosque de la Loma. Señora. Quisiera informarles a todo el grupo que este material se les puede enviar a sus correos. No sé, quisiera preguntarles si todos recibieron el correo ayer, porque cuando hicieron su inscripción, pues enviaron sus correos y a través del correo se les puede enviar pues el enlace, los enlaces que tú acabas de mostrar, y no solo eso, sino también el video y el material pues que acabas de presentarnos. ¿Eso es posible, Dina? Sí, señora. Este material que va a estar acá, yo se los voy a mandar en presentación PowerPoint y también si quieren en PDF. Y yo les mandé un material para Carlos, se los distribuyó, que es como unas hojas de trabajo que ustedes las pueden seguir practicando en su casa con esta misma presentación. Sí, yo les mandé a todos al correo eso que tú mandaste. Entonces, pues vamos a seguir mandando allí a los correos toda la información que tú nos acabas de dar. Incluso en ese PDF que tú dices están los links, están preguntando que si están los links de que acabas de mostrar. Sí, señora, sí, porque eso va todo en la presentación. Esos links quedan aquí en esta, que se me hizo que no me mueve, acá. Eso está dentro de la presentación. Lo que es que aquí no debe estar, aquí. Referencias para consultar, ahí están en eso y ellos se descargan directamente. Listo, perfecto, gracias. Dina, J y Ana Dorli están levantando la mano, primero J y luego Ana Dorli. Dale, J y después Ana Dorli. Gracias, Dina. Y saludos para todos. Yo estoy en el Bosque Urbano Alcida Libreros, en el barrio El Refugio. Una curiosidad que siempre he tenido es por qué unas aves cazan a las otras. ¿Es como si fueran carnívoras o qué explicación hay a eso? Digamos, unas cazan a otras. Bueno, hay varias familias que hacen esto. Están los gavilanes, que son básicamente pues, los que son carnívoros. Y ellos, su dieta básica, pues como su nombre lo dice, es la carne. Entonces, ellos cazan la mayoría de veces presas vivas
y ellos lo que hacen es estar pendiente de nidos o de pájaros por ahí descuidados, de dos palomas, y ellos lo que hacen es simplemente, eso es parte de su dieta, o sea, no es malo, no es inadecuado, eso es parte de su dieta. Hay otros, por lo menos, que son parásitos, no me acuerdo cómo la llama la palabra, para si Diana, si me ayudas, que a ellos les gusta parasitar los nidos de otras especies. Entonces, por lo menos, hay una especie que es el crotófago ani o el garrapatero, que es una ave negra, y a él le gusta ir a los nidos, sacar los huevitos y poner sus huevos ahí, y muchas veces lo que hacen es que sacan las presas de los nidos de esos sitios, los botan o se los comen. Igual que el cucuardilla también. Entonces son como especies que les gusta alimentarse de otros animales. Pero básicamente los que uno más puede ver eso es el gavilán. No sé si han visto esa imagen de la pigua que la cascan como 10 siriries atrás, o porque ellos defienden su nido de que la pigua no se les vaya a comer el polluelo. Entonces básicamente es por el tipo de alimentación. Gracias por la respuesta. Ana Dorli, y luego Carlos. Bueno, gracias, Dina. Yo estoy desde la red comunitaria de bosques urbanos y pues de... Desde la unidad deportiva Jaime Aparicio. Mira, me ha encantado pues la exposición y quiero preguntarte, pensando en los bosques, ahora viene todo un proceso de siembra, de plantar los árboles y arbustos, y queremos tener, y siempre pensamos en la biodiversidad y nos orientamos mucho pues a la vegetación. Ahora con Calidris pues estamos viendo la magia pues de llegar nuestras aves, y ustedes proponen algunas especies de árboles o arbustos para que lleguen. Pues yo sé que en Cali las aves que llegan y que hay varias, pues sí que hay muchas especies que pueden llegar acá, pero ¿ustedes proponen algunas especies de vegetación, de árboles o de arbustos? ¿Y cómo podría, porque ahí está esa unión entre, pues no solamente aves, otra fauna que nos pueda llegar a los bosques, pero viendo el tema de las aves, me llama la atención para poder que haya más variedad de aves y podamos luego relacionar con algo que hemos pensado, y es el turismo en nuestros bosques urbanos. Gracias. Gracias, Nadoli. Sí, hay, Calidris tiene una publicación que se llama Sembrando Plantas para Cosechar Aves. Esto es parte como de una, va a ser parte de los paquetes que se van a entregar a cada uno de los bosques. Y ahí se sugieren algunas especies que, pues con una recolección de datos que hubo, precisamente Diana Euse, que está acá, fue una de las autoras, y de qué especies sembrar y cómo hacer esos sitios o esos bosques amigables para las aves. Entonces, se podría hablar, Diana, no sé si quieras aportar algo ahí, pero sí, básicamente es como parte de la gestión que se va a hacer, como entregar ese libro y acompañarlos en qué especies se podrían sembrar, qué no, y cómo también cómo hacer como esos sitios o esos jardines amigables o esos bosques amigables para las aves. Gracias. Justamente ese va a ser el tema de la próxima semana. Sí, señora. Entonces, como dicen, no se lo pierdan, y justo de eso vamos a hablar la próxima semana. ¿Listo? Ok, listo, gracias. Bueno, Carlos. Hola, no, pues otra vez, muchas gracias. Yo estoy muy contento con un peladito así, pues aprendiendo y mirando. Y otra vez, gracias por la generosidad de Calidris con todos nosotros. Yo tengo dos preguntas que siempre las he tenido en mi cabeza. Una es: ¿cómo hacen los gallinazos para darse cuenta que hay un cadáver de un animal o de un mamífero, si están a miles de kilómetros de distancia? Y lo otro es, si las aves pueden ser un indicador
por ejemplo, en el bosque seco, ¿hay alguna presencia de algún tipo de aves que digan que su presencia nos haga pensar que son indicadores de que el ecosistema está saludable, que hay biodiversidad, de que... Vea, Carlos, yo creo que a mí me decían antes que un gallinazo lleva a otro, más o menos. Entonces, yo lo que creo es que ellos tienen... ¿Te decían qué? Que un gallinazo lleva a otro. Entonces, ellos tienen, no sé si han visto en las mañanas, a mí me fascina porque desde pequeña he observado los gallinazos. No sé si han visto en la mañana que uno a veces ve y salen como en grupos de gallinazos y empiezan a revoletear y a buscar y a buscar. Y es que ellos se distribuyen como de una manera como de búsqueda. Eso me lo contaron. Igual voy a averiguar bien tu pregunta para, o sea, estoy diciendo de lo que sé. Y ellos empiezan, se distribuyen, usan la corriente, empiezan a planear, bajan como a zonas más bajas, más cercanas a tierra, se distribuyen y lo que tienen es un gran sentido del olfato para poder identificar pues como esas presas a donde están. Como ellos comen es carroña, entonces pues imagínense cómo será el sentido del olfato que tienen tan fuerte. Y además pues porque la carroña, los animales, perdón, la carroña no, los muertos, los animales muertos pues expelen un olor muy fuerte y ellos los pueden identificar. Ahí, así mismo pasa con muchos otros organismos o moscas o eso que llegan a sitios donde hay muertos, donde hay cadáveres. Y lo otro era, ¿qué era lo otro? Me fui. ¿Carlos? Que si algunas aves son indicadoras de que el ecosistema está bien. Ah, bueno, es que esa pregunta, Eliana López está ahí conectada. Yo creo que sí, porque hay unas especies que son características del bosque seco. Hay unas especies que son indicadoras, sobre todo muchos atrapamoscas. Y esas nos podrían indicar, porque se alimentan de frutos que están en el bosque seco. Pero Diana y Eliana, que tienen más conocimiento del bosque seco, nos podrían ayudar con esta respuesta, sobre todo porque Eliana sé que su tesis fue de aves y bosque seco. Entonces, ella nos puede ayudar muy bien con esa respuesta. Pues yo pensaría que de pronto algunas especies en particular, no tanto, sino digamos como una diversidad, ¿cierto? Que existan como varias especies, por ejemplo, de bosque seco. ¿Esto por qué? Porque digamos que no todas las especies usan como los mismos estratos o las mismas alturas del bosque, como decía Dina. Entonces, quizá encontrar varias especies de la parte baja del bosque, de la parte media, de la parte alta, pueden indicar que ese bosque es bastante biodiverso y tiene como el sustento pues para varias especies versus pues un fragmento pequeño o un lugar que no tenga como mucha vegetación. Yo pensaría, o sea, no me iría como por alguna especie en particular, sino más bien por un conjunto de especies que nos puedan decir, uy, aquí hay bastantes o aquí hay variadas, que está muy relacionado como con esa salud del bosque. Otra cosa que creo es que nos podíamos preguntar que sean indicadoras de qué. Por ejemplo, si queremos saber si hay buenos insectos, entonces podríamos ir a observar a las insectívoras. Si queremos saber lo que decía Eliana de los estratos, podría ser. Algo que estaba pensando también es que las aves tienen diferente tamaño y entonces para la naturaleza, digamos, es más costoso soportar un pajarito grande que un ave grande que una pequeña. Entonces, esa pregunta yo creo que es indicadores de qué, ¿cierto? Y la salud del ecosistema la podemos como ir definiendo también, Carlos, a lo largo de este camino que nos estamos planteando. Bueno, muy bien. Yo les quería decir algo y es que voy a dejarles unas diferentes imágenes en las presentaciones, en lo que les voy a mandar para que ustedes practiquen.
Entonces van a encontrar una serie de aves, no son muchas, son como 5 o 6 aves, que ustedes van a mirar, y con esos patrones o esas fotocopias que nosotros le mandamos, ustedes van a tratar de describir esa ave. Es como una tarea personal, es para que, si la quieren compartir está bien, pero bueno, no queremos como ponernos a llenar ese chat de imágenes, pero es importante que la platiquemos. Entonces, si vemos este pato que ustedes miren y digan, ah, tiene una cabeza blanca, tiene una nuca negra o la parte de la cabeza de atrás negra, o sea, que empiecen a ayudarse con esos consejos que les dimos para empezar como a practicar un poquito para identificar aves. Entonces aquí quedan varias especies, quedan estas tres que eso es una pregunta que siempre le hacen a una y es en qué se diferencia un sirirí, sobre todo la suelda crecinera y el pichofue. Esas diferencias como claves, ustedes las van a sacar, ustedes mismitos las van a sacar en qué se pueden diferenciar, y hay como otras especies más. Entonces, les va a quedar esa tareita, y pues los que quieran usar esas hojas, ahí hay rompecabezas, hay para completar, entonces es como un ejercicio para practicar en casa durante esta semana. ¿No les parece? Pregunta, ¿la tarea es de lo que nos mandaste el archivo? Sí. No sé, mira, si nos podrían mostrar. Yo les voy a mandar ahora. Sí, señora, yo voy a mandar esta, voy a convertirla en PDF, que es mucho más liviano, y se las mando esta presentación, ¿vale? Y ya con esta presentación y con las hojitas que ustedes les llegaron, pues así es más fácil empezar a practicar. Entonces, si ustedes vieron la hoja de trabajo, la primera página era colocarle las partes de las aves. Entonces van aquí en la presentación y ven dónde están las partes de las aves y las completan. Hay otras que es de las patas, otras que son de los picos, pero hay otras que vamos a usar estas imágenes que les voy a dejar acá, que son todas estas imágenes, y ustedes las van a mirar y van a tratar de describirlas con esos patrones. Entonces, por lo menos, que tiene barreada el abdomen, que la garganta o la es café, que la nuca es negra, que tiene una manchita blanca en el cuello, en la garganta, el pico es achatado. Entonces uno empieza a decir eso, y si le empieza a mirar desde arriba hacia abajo que el pico es achatado, ya ustedes sacan que es un pato, más o menos así. Y así van a hacer con las diferentes imágenes, son poquitas, o sea que no es tan largo tampoco. ¿Listo? Igual, si tienen alguna duda, me escriben en el chat y con mucho gusto ahí estamos para ayudarles. Lucy está pidiendo la palabra. Lucy. Gracias, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, primero que todo, gracias por esta gran oportunidad de conocer más acerca de las aves. A mí me ha llamado siempre la atención el colibrí. Para mí es el... Lucy, acércate un poquito más al micrófono, porfa, que se te fue la voz. Bueno, ¿ya me escuchas? Sí, señora. Bueno, que me ha llamado siempre la atención el colibrí, porque me parece espectacular, y aparte de eso, fuera de eso, la parte mítica del colibrí, y yo los he observado que vienen a mi jardín, no todas las veces que quisiera, pero hay una diferencia entre la llegada de otras aves, como son el azulejo, el carpintero, el barranquero, el bichajuey, que son, ellos vienen y se están más tiempo. Ellos se posan en una rama o pican algo en el jardín. El colibrí viene con su batir de alas, pues, a una millonésima, liba donde quiere y se va así de rápido como llegó. Esto lo hacen, su nivel de permanencia es así porque tienen que batir tanto las alas, porque su vuelo es así, o porque alguna razón especial. Sí, lo que pasa es que ellos como no son tan chiquitos y su alimento básicamente es como ellos comen una dieta muy alta en néctar y una muy pequeña, más reducida en proteína, que es arañitas o pequeños insectos que encuentran a veces que uno lo ve por los lados de las esquinitas de las casas. Entonces ellos consumen mucho azúcar, pero también ese rendimiento tienen que estarlo todo el tiempo supliendo. Entonces ellos
deben buscar alimento en diferentes sitios para poder completar como con su necesidad calórica. Y también por las condiciones, ellos no son especies que sean adaptadas para quedarse quietos, sino por su mismo metabolismo requieren estar todo el tiempo en movimiento. Ellos sí se perchan en momentos, a veces cuando tienen como un cebadero o una planta que ellos la hacen de ellos y la pelean y todo, tienen unas perchitas cercas. Entonces uno tiene que pillarse como dónde es que las hace. Pero ellos básicamente, toda esa actividad que hacen es por la exigencia metabólica que requieren, o sea, tienen que consumir mucho para poder mantenerse todo el tiempo y por eso mantienen en constante movimiento. Y lo que hacen por las noches es que ellos descansan y lo que hacen es bajar esa tasa metabólica o ese requerimiento de energía y lo que hacen es como si se quedaran como dormidos, pero lo que hacen es bajar todo, pues, como dejan de estar tan alborotaditos y se calman un poquito, por decirlo así. Qué bien. Otra cosita, siempre vienen a la misma planta que es una heliconia. Sí. Ellos les gusta, si usted los observa bien, va a ver que ellos vienen, empezás a verlo en un tiempo determinado. Entonces yo que he observado por lo menos en las plantas de mi jardín, ellos van a la bromelia y yo ya sé más o menos que entre 20, 25 minutos, él vuelve otra vez. Entonces también es como dependiendo lo que la planta también se demore en dar, como volver otra vez como a cargarse ese néctar. Entonces ellos vuelven a la misma, tratan de volver cuando está el néctar, entonces también depende de la planta, de la especie de planta, y después que cuántas flores hay disponibles, porque si es una sola planta con dos florecitas, pues va a volver a las mismas, pero si tienes un jardín que le brinde muchas más opciones, pues va a estar revoleteando por todo tu jardín. Listo, muchísimas gracias, muy interesante. Dina, William está pidiendo la palabra y Juancho también hace rato, creo, nos está haciendo señitas. Sí. Vamos con Miriam y con Juancho. William Bedoya. Yo voy a preguntar. Parece que William no está escuchando. Ay, ¿qué le habrá pasado? Este sería Juancho y Lucy Botero. Sí, perdona, habla William Bedoya, ya. Ya, William, ya te escuchamos. Bueno, yo tengo una pregunta y es que yo quería saber cuánto es el ciclo de vida de las aves y si todas las especies de aves tienen el mismo ciclo de vida. Esa es mi pregunta. Esa es una pregunta acochadora. Porque eso depende de la especie. Eso tendríamos que averiguarlo bien, porque eso depende de la especie, ¿no? Digamos, hace poco escuché de una ave migratoria, que es un playero, que han registrado su vuelo por medio de unos satélites y más o menos ha volado más de 15 años. Entonces, eso depende de la especie, de como el hábito, me imagino que las especies que son más pequeñas son más vulnerables también, pero yo creería que podría ser, no sé, me atrevería a decir, eso es un tema que siempre me corcha, pero podría decir que, digamos, depende de la especie, y hay que un año, dos años, porque, digamos, por lo menos las especies que nosotros más, pues que uno podría decir que son los playeros migratorios o los... Ellos van y vuelven, y en muchos casos se ha encontrado esa misma especie más de 5 años yendo y viniendo. Entonces, también depende de la especie y de la ecología del ave. Pero William, voy a averiguarte cuánto es lo mínimo y cuánto es lo máximo que pueden encontrar las aves. Yo voy a apuntar y te lo averiguo, ¿vale? Ok, listo, muchas gracias. Igual yo también voy a investigar más. Bueno. Eso. Bueno, Juancho era que seguía. Juancho, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy la mamá de Juan Sebastián. Hola. Hola, Juan. Hola, Juancho, sí. Queríamos saber sobre las aves migratorias, ¿en qué fechas están aquí en Cali o en el Valle para buscarlas y más o menos en qué sitios, no?
para, como este es avistamiento, pues Juan Sebastián le encanta tomarle foto a las aves y estamos muy pendientes de esto, ¿no? ¿En qué épocas están aquí las aves migratorias y cuáles son las que llegan aquí al Valle del Cauca en especial, pues, porque estamos aquí y nos gustaría, pues, tener tip para encontrarlas, ¿no? ¿En qué sitios, a qué horas? Bien. Que, por ejemplo, el barranquero donde se encuentra y de diferentes especies, ¿cierto? Para hacer el avistamiento con éxito. Bien. Y lo de las aves migratorias, saber más o menos en qué fechas que están y poder ir a los sitios a buscarlos. Ya. Bueno, las aves migratorias, las que vienen del norte, sea Estados Unidos, Canadá, ¿sí me escuchan? Sí, sí. En este momento estamos aquí a julio. Ellas en este momento deben estar, todos sus bebés, sus pollos deben estar naciendo. Ellas tienen que comer mucho para poder empezar a crecer y darle a esos pollos. Y ellos se traen a sus hijos, ellos no los pueden dejar allá. Entonces todas las aves migratorias, las que son del norte, van al norte, más o menos están en el norte entre mayo, junio, julio, agosto más o menos. A finales de agosto, ellas empiezan a bajar por una ruta que se llama las rutas migratorias. Empiezan desde Estados Unidos y Canadá y Alaska y empiezan a bajar por todos los diferentes países. Más o menos a Colombia, uno empieza a ver llegar aves migratorias por ahí a mitad de septiembre, a finales de septiembre. La mejor época para poder ver, ellas van a estar más o menos de septiembre hasta abril. Esos son los meses, a septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, casi 8 meses están en nuestro país. No todas, a Colombia llegan aproximadamente unas 240 especies de aves migratorias, entre todos, entre pájaros reinitas, que son unas aves muy pequeñitas, llegan entre aves playeras, entre patos, todo lo que sea, llegan más o menos en esa época y se distribuyen de acuerdo a lo que dijimos que los hábitats. Dentro de nuestra ciudad vamos a poder encontrar reinitas, algunas reinitas, vamos a poder encontrar unas que le llaman pirangas, que son unos pájaros súper rojos que llegan amarillos y a medida que va pasando el tiempo se van poniendo rojos cuando son machos. Podemos ver algunos atrapamoscas, pero básicamente lo que nos toca hacer es empezar en esa época a observar y a mirar qué no hemos visto, porque a veces normalmente uno dice, yo veo el azulejo, veo la tángara, veo la lora, pero un momento a otro uno dice, ve, este no lo he visto, entonces pues ahí nos toca empezar a identificar si la hemos visto o no, y si cuando logremos identificarla, si es migratoria o no. Entonces es básicamente lo que nos toca hacer. ¿Dónde las podemos observar? Aquí en Cali, pues alrededor de Cali tenemos muchos sitios, pero dentro de nuestra ciudad llegan por lo menos unas 18 especies de aves migratorias. O sea, hay que estar muy atento e identificar qué aves son. Eso es principalmente. Ya lo otro que era lo de los barranqueros y todo eso, y dónde tomar fotografías, pues ya toca empezar, digamos, los barranqueros se ven ya para Pance, para las zonas donde hay más bosques. Entonces toca empezar a buscar qué hábitat les gusta a esas aves. Entonces, si en particular te gusta una, pues entonces empezamos a buscar, entonces buscamos por internet, miramos las guías, decimos, bueno, para qué le gusta más sitios más calmados, más cercanos a los bosques, bosques más cerrados. Entonces, esas cosas hay que irlas identificando, básicamente. Pero las aves migratorias están en nuestra ciudad por ahí a mitad de septiembre. Pero hasta mitad dentro de esta capacitación o este seminario, ¿nos van a dar como una guía donde podemos encontrar ciertas aves? Sí, en los descargables está la guía de aves de Cali y ahí dice cuáles son migratorias y cuáles no. No, sí, yo sé que sí, pero ¿dónde podríamos ir a buscar? Ah, bueno, hay una, no sé si hay, pero en Cali hay como 10 ecoparques urbanos. Está el ecoparque Lago de las Garzas, que es un sitio seguro, es un sitio muy lindo para observar y en época de migración puedes encontrar varias aves. ¿Está abierto? Sí, señora. Sí, está abierto en este momento. Está el ecoparque Río Pance, está el ecoparque El Embudo,
están, ustedes mismos tienen sus bosques urbanos. O sea, yo he ido en mío y he visto reinitas migratorias desde el mío en los árboles de samanes y chiminangos. Entonces, no es como tan difícil, sino que simplemente es que como dedicar el tiempo, pero también identificar cuáles son esas aves migratorias. Entonces, cuando tengas esa guía descargable, la vas a poder ver y vas a poder decir, ah, bueno, esta es migratoria, entonces saco el nombre aparte, la busco en internet, le echo bien ojo cuáles son las características para identificarla, y pues cuando vayan a esos sitios, pues más fácil identificarla. ¿Qué te parece? Yo no puedo, desde temprano. ¿Y alguien más, Carlos o Patricia? Sí, quería comentarles que ya coloqué la hoja de trabajo ahí en el chat, okay. El archivo, y ahí lo pueden descargar. Listo. Si de pronto alguien no le llegó al correo, es un PDF y ahí ya lo pueden pinchar y lo pueden descargar en sus celulares o en el computador. No. Bueno, entonces, si no hay más dudas, ya se nos pasó el tiempo. Entonces, pues igual vamos a... No me deja esto descompartir. Bueno, no me deja descompartir. Ah, sí, ya. Ya se nos acabó el tiempito, entonces voy a bajar esto en PDF y se los mando en el chat de una vez, en PDF. Si puedes, mejor para descargarlo. De todas maneras, yo se lo reenvío a todos desde el correo del bosque de la red. Ah, bueno, yo siempre le mando las cosas a Carlos, pero es un correo de voz. Sí. Ah, bueno. Yo lo cuelgo en el chat. Listo. Entonces voy a mandarlo ya mismo, que ya lo tengo acá en PDF. Lo mando a Carlos y ya Carlos se encarga de distribuirlo. ¿Listo? Si tienen problemas con las descargas, entonces lo que le dicen y ponemos las descargas en el correo, ¿vale? Entonces, para que todos sepamos que la próxima cita es el próximo miércoles a la misma hora. Sí, señor. Sí, señora, perdón. Gracias, Dina. Súper. Muy puntuales. Vamos a empezar puntuales. Entonces, para que estén conectaditos y traten de hacer la tarea. En serio, que si hacen un poquito la tarea y repasan, va a ser mucho más fácil. Y algo que les quiero decir es que iniciar con las aves es un proceso muy lindo. Es un proceso chévere y es de paciencia, es de dedicación. No se frustren si salen y no pueden identificar. Eso es un aprendizaje como todo y es un aprendizaje constante. Entonces, si ven a alguien y no lo pueden identificar, ya habrá su momento. Entonces, la idea de eso es gozárselo y está muy ameno. ¿Listo? Muchas gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias, Nina. Los dejo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Dentro de 8 días, señores. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Chao para todos. Muchas gracias. 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 Chao.